Hola, ¿cómo están? Hoy, después de un día de lluvia extenso con estos colibríes preciosos que están aquí en la Villa Victoria, vamos a hacer un puré de habas. Ponemos unas habitas peladas, ponemos un poco de aceite y un poquito de sal. Y vamos a comenzar con nuestras costillitas de cerdo. Le vamos a quitar un poquito la grasa. De esta manera, si ven, contra la línea de la costilla, no sé si se dan cuenta, para que queden bien suavitas y bien bonitas. Aquí le vamos a hacer unos pequeños cortes, de esta manera. Recuerden que el cerdo tiene que estar muy bien cocinado. Y le vamos a poner aquí un poco de aceite Duque de Alba. Le vamos a poner un poco de tomillo, un poco de romero. Y vamos a poner sal y pimienta en nuestro cerdo. Justo antes de que se nos queme, y ponemos siempre del lado del hueso. Mientras esto se prepara, nuestras habitas, nuestro cerdo, vamos a comenzar a hacer una reducción y vamos a poner un poco de mantequilla. Vamos a poner vino. Y vamos a poner azúcar morena. Vamos a hacer esto siempre a fuego lento para que haya una reducción. Y le vamos a poner un poquito de salsa inglesa y salsa de soya. La clave de esta receta es hacer nuestra reducción y que el cerdo, con las costillas de puerco, como le decimos en el Ecuador, estén sumamente tiernas. Y una vez que esté así, le vamos a dar la vuelta y la vuelta. Es un tipo de cerdo agridulce con el vino y el azúcar morena a fuego lento. Tiene que espesar. Vamos viendo cómo está esto. Y vamos a hacer un corte y nos vemos en un ratito. Y recuerden, amigos, Escala Shopping, sede oficial para vivir la pasión del mundial. Por cada $50 de compras, participen en el sorteo de la fiesta parrillera. 4 fiestas parrilleras, así que pónganse a concursar, vayan de compras, disfruten, porque además uno la pasa increíble en el Escala. Se puede tomar un cafecito, después se va al supermercado, después se va a comprar algo que le falte. Y la pasamos súper increíble. Ahí nos vemos en el Escala. Duque de Alba llegó para cuidar tu salud y la de tu familia, porque tú y ellos tienen un solo corazón para toda la vida que merece ser cuidado. Por eso, desarrollamos un aceite único con Vitoil, omegas y micronutrientes que los especialistas recomiendan para cuidar tu corazón. Duque de Alba te ayuda a cuidarlo. De corazón a corazón, Duque de Alba, único aprobado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. ¡Ya falta muy poco! ¡Y la tricolor se está preparando! ¡Pero antes, ahorra y gana con la previa del Banco de Guayaquil! ¡Ecuador juega en Ámsterdam, en Dallas y en Miami! ¡Tú puedes estar ahí con los jugadores! ¡Sí, tú, ella, ustedes, el de ahí también! ¡Que sí, que sí, que sí! Porque por cada $50 que deposites en el Banco de Guayaquil, participas por viajes para seguir a nuestra selección. Además, 1000 camisetas oficiales. ¡Viva la previa con el Banco de Guayaquil! Y vamos a comenzar a hacer nuestro puré de habas.
Vamos a agarrar aquí. Sacamos de esto. Ponemos nuestras habas en una licuadora o en un procesador. No descuidemos nuestras costillitas. Miren qué bonitas. Están muy bonitas. A mí me gusta mucho poner las costillas de lado. Así, para que se cocine el hueso. Y ahí te sale un juguito de la médula que es delicioso. Continuamos con nuestro puré de habas. Le ponemos un poco de Duque de Alba. Y le vamos a poner un poco de menta. Sal. Y pimienta. Es momento de volver nuestras costillas. No sé si pueden ver nuestras cámaras cómo se quema aquí. Eso es la médula del hueso, que te da un sabor espectacular. Estamos ya casi cerca. Nuestra reducción está cogiendo su sabor y su textura. Y aquí le vamos a poner justo delicioso. Aquí sí le vamos a sumergir. Fíjense en cómo está puesto, cómo se ha hecho una costra de nuestros sabores. Fíjense cómo cambia el color. Bueno, ya estamos casi listos. Lo que vamos a hacer aquí es sacar nuestras costillitas, pero no sin antes de apagar el fuego, darle la vuelta por todo ese raspado que queda aquí. Le vamos a poner aquí y le vamos a poner aquí. Y vamos a cortar nuestras costillitas de esta manera, en sesgo, no sé si pueden ver, para que salga el saborcito del hueso. Tenemos nuestro puré de habas. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una cama del puré en pedazos. Y vamos a poner sobre cada pedacito de nuestro puré, y solito se va a ir poniendo. Pues el corte en sesgo que hago con nuestra reducción, que está espectacular. Vamos a poner encima. Y aquí, yo como estoy en dieta y esto sí puedo comer, me despido, chao.